Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae. Una y mil veces, tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. Marcos Gerber en los Estados Unidos. Ahora sí nos agarraron, fue cagando, hermano. Pues que ustedes lo que hicieron fue irse contra la ley de frente y sin asco, Pablo. ¿Qué es lo que están chillando ahora, hermano? Se imaginan. Todavía no se aprueba la extradición y con todo y eso lo extraditaron. Ese es el resultado de un gobierno podrido, de un gobierno corrupto que impunemente viola todos los tratados internacionales sin respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. ¿Vos de qué estás hablando, huevón? ¿Qué esperaba? Después de lo de la muerte esta del coronel Jiménez, la muerte del periodista Cano, eso era lo menos que la gente esperaba, ¿o no? Una revancha. Es que esto no es una revancha, Fabio. Esto es una venganza criminal y miserable. Se supone que deberíamos tener un asomo de alegría con la noticia. Se supone, pero no. Por lo menos saber que se hizo justicia. En parte. En parte porque Marcos Gerber no fue el único que estuvo detrás de la muerte de papá. Me daban guinea sabiendo que todo el cartel de Medellín puede estar preso en una cárcel de Estados Unidos, nos va a devolver a papá. Eso es verdad. Pero por lo menos saber que los asesinos de papá no andan sueltos por Colombia sin que les pase nada. Solo nos queda esperar que el gobierno cumpla su palabra y vaya por los demás. ¿Para extraditarlos? Esa es la pregunta. Nosotros igual tenemos que mantenernos firmes en lo que dijimos. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. ¿Y eso ya de qué sirve, hombre? Ya uno de nosotros está allá. ¿Y usted sabe allá a dónde va a parar el famoso código del silencio? No existe, no hay. Todo el mundo de los Estados Unidos abre la gente ya, hermano. Esa es la clara diferencia que existe entre las mafias italianas y nosotros. Tan pronto a Gerber el gobierno de los Estados Unidos le vaya a dar cadena perpetua, él inmediatamente va a empezar a abrir la jeta en contra de nosotros. Oigan, ¿a ustedes no les parece como muy raro la manera tan pendeja en que cogieron a Gerber? Cierto que sí. A mí también me parece eso muy raro, Pablo. Es que ¿cómo es posible que lleguen a uno a metérsele a la casa y no se dé cuenta del anillo de seguridad? No jodas, lo trampearon. Te voy a decir una de las cosas, hermano. Tenés que estar mosca porque entre ustedes hay un sapo, la madre, si no. Nada de eso, muchachos. Ustedes están completamente perdidos en el mapa. Ahí lo que sucedió fue que un ciudadano de bien denunció con la policía que en el barrio había unos homosexuales viciosos y drogadictos. Y la policía simplemente fue a revisar qué era lo que estaba pasando y coincidencialmente dieron con Marcos Gerber. Bueno, pero eso ya qué importa, hermano. Eso ya pasó, ya. ¿Ya qué vamos a hacer? Aquí lo único cierto es que sí. Están extraditando colombianos de manera ilegal. Lo pueden hacer perfectamente no solo con uno, sino con dos, tres, cuatro, los que les dé la gana extraditar. ¿Y saben qué es lo más berraco, muchachos? Que eso nos jode a todos nosotros. Ustedes conocen a Marcos Gerber. Vicioso, nervioso, paranoico, él va a abrir la jeta. Y eso sí nos jode a todos. Porque si nos agarran, ahí sí no volvemos a ver la luz del día ninguno de nosotros.
hizo Crisanto? Oiga, Crisanto. Usted tiene que aprovechar el tiempo que esté aquí para acercarse a nuestro Señor. Si usted gusta, yo le puedo prestar la palabra de Dios para que encuentre la tranquilidad y el amor que tanto necesita. Oigan, a este va a terminar convirtiendo a todos los presos, pues. Sí, de chiquito he estado jodiendo con eso. Pero ahí donde usted lo ve, es fiel seguidor del martillo. ¿Sí o no, negro? El Señor dijo, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Muchachos, ¿y ustedes ya hablaron con el patrón? Pues así como hablar, como estamos recién llegados, ¿cierto? Entonces toca como esperar un poquito. Claro. Mire, de todas formas, pues si hablan con él, díganle que yo aquí les puedo colaborar a ustedes, que yo aquí fiel y fiel, ¿sí? Y que... Listo, pues va para esa, yo le comento. ¿Oíste, Kiko? ¿Y qué, nosotros qué? ¿Cuántos que no piensan pues meter por el grandísimo delito de ser escoltas? Ay, llavecita, ¿yo cómo le explico, hermano? ¿Usted no dio cuenta que encontraron drogas en los inodoros? ¿Sabe qué significa eso? Pues que esto va para largo, mijo. ¿Cómo así? Nos agarraron con perico. Uy, entonces, como dice el hombre, mínimo, 5 años de universidad. ¿Cinco años? ¿Cómo así, Kiko? ¿No dijiste que eran 6 meses? ¿Cómo va a ser una cosa así? No me abrí los ojos, que yo no te voy a echar gotas. Te dije, hay que esperar a ver qué dice el patrón. En el F. ¿Qué hubo, pues? Estaba relajado, gordo. ¿Sabes, pero qué? No, mi amor. ¿Qué tal, pues? No, mi amor. Está aquí conmigo. Descarado. Esa blanqueadora, ¿cómo le ocurre? ¿Qué le hace a usted? No. Me la dormí que ya está muy tarde. Oigan, a ese. Sí. Pues si asoma, no. ¿Qué es? Yo necesito hablar con usted. Hablemos. A su socio lo acaban de extraditar, ¿no? Yo necesito que usted me prometa que eso no le va a pasar. Eso no me va a pasar a mí. Yo se lo prometo. Yo jamás voy a permitir que a mí me lleven a los Estados Unidos y me separen de mi familia. Júrelo. Se lo juro. Por el santo niño de Atocha. ¿Usted quiere saber qué pasa antes de que a mí me extraditen a los Estados Unidos? Yo me meto un tiro aquí. ¡Shh! ¿Qué hemos hablado, pues? Perdón. ¿Está después? Que no, gordo. ¿Por qué están rogando, hecho? ¿Se mete o la meto? Oigan, ¿qué no? No, espere, Pablo. No. El gobierno, bajo la normatividad actual, al extraditar a un ciudadano colombiano cuando no existe un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos? La extradición de Marcos Gerber ya había sido avalada por la Corte Suprema de Justicia
y firmada por el presidente de aquel entonces. ¿Pero cómo puede explicar la extradición de un colombiano cuando no existe un tratado? Ya todos los trámites habían sido cumplidos. ¿Pero eso quiere decir que se puede extraditar un colombiano sin que haya un tratado? Pues, en el caso de Marcos Gerber, ya había sido autorizado por la Corte Suprema de Justicia, no había ningún problema. Presidente, yo entiendo la interpretación que hace el gobierno y no me opongo personalmente, pero esto plantea un interrogante gravísimo. ¿El gobierno va a seguir extraditando colombianos? Hermano, esta justicia colombiana, hermano, pagando esta severa condena por tan poquita cosa, hermano. Ahí me tiene. Hubiéramos dormido a don Marcos, ahí sí que nos habían dado bien poquito yo. Pero bueno, hermano, vea, nosotros no tenemos visita, así que a camellar, mi negro. Yo veré. Vale, pues. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Buenas tardes, hermanito. ¡Aleluya! Les cuento que ayer estuve hablando con Dieguito Jiménez y Eduardo Carvajal y me decían, ellos también reclusos, que estaban tristes, que se sentían acongojados porque estaban pagando una condena. Y yo les digo, señores, nosotros no estamos aquí pagando ninguna condena. Nosotros estamos aquí para ser liberados, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, señores, tenemos que ser liberados. ¿Por qué? Por nuestra fe, hermanos. Y así lo dice San Marcos, capítulo 13, versículo 25. Abren sus Biblias. Abren sus Biblias, hermanos. Dice, y caerán estrellas del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, hermanos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder, hermanos. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Patrón, buenos días. ¿Me lo ofrece un jugo? Tranquilo, patrón. ¿Qué me estás hablando, maricón? Yo estaba hablando con un hombre que tengo a 25 kilómetros de distancia en el anillo de seguridad, don Marcos. Es una llamada de prueba. Así sí baila mía con el señor. Sí me gusta negro la jugada, mijo. Que Gerber, a usted lo vendieron, hermano. Sí, vamos a hablar sobre Pablo Escobar. Muchas gracias. Un gusto.
Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Todo bien? Sí, señor. Bien, claro. Bien. Aló. ¿Y qué tiene, estimado Pedro? ¿Cómo me lo trata Medellín? ¿El dardo? Ave María, una de dos. ¿O esto es un milagro o necesitas un favor? Aprovechar esta ceremonia de nuestros policías para recordarle al país que la primera instrucción que le he dado al general Ulloa es la de continuar con nuestra lucha frontal contra los narcotraficantes de este país. Ahora que contamos con la herramienta de la extradición a los Estados Unidos sin necesidad de tratado, es menester para el gobierno atrapar a todos los cabecillas del cartel de Medellín. Que no sigan creyendo como creían antes, que se podían escapar u ocultar y no serían juzgados sino en Colombia para tranquilidad de ellos. No, señor. Así como sucedió con Marcos Gerber, todos esos mafiosos van a ir a parar a una celda en los Estados Unidos. Coronel Pedregal. Gracias, mi. Coronel. Muy pronto voy a estar en su casa con 50 hombres. 50, ¿me entiende? ¿Cómo así, coronel, que 50 hombres? Pues, hombre, yo no tengo la culpa de que usted deje todo para lo último. Ese es problema suyo. ¿Y ellos vienen más o menos por dónde? Vea, mejor dicho, si no se va rápido, aténgase a las consecuencias. Vea, esos deben estar llegando más o menos en unos 23 a unos 24 minutos. Entonces, para irle diciendo a las personas y a la gente que se vayan alistando que nos vamos. Venga, Chili. Sí, yo. Pues sería también para cambiarle las pilas a esto. Claro que sí. No le vas a romper nada a la doña. Moviéndose, mi amor. Venga, movámoslo rápido, que es que ya nos vamos. Ahí está el último camión y nos fuimos. Patrón. Ah, gracias, amigo. Sí, señor. ¿Y las pilas viejas que las botaron? Sí, señor, no estaba seguro. Ah, bueno, listo. Gracias, amigo. Pablo, me están destrozando los pasos. No hay derecho. ¿Qué es eso? Esa forma de llevarse las cosas tan horrible. ¿Cómo se le ocurre decir eso, Patico, si fue lo primero que le recomendé? Ah, sí, pero no le están haciendo nada de caso. ¿Usted qué está haciendo ahí? Estoy aquí cambiándole las pilas al radio. ¿Qué pasó con los niños? Ya están organizados. Ah, pues los juguetes y todo. Venga, mijo, yo la recibo ese cuadro. Muchas gracias. Nada, pues. ¡Oh! Ay, ¿qué es ese terremoto que viene ahí con la mamita? ¿Quién es ese terremotico hermoso mío? Vaya, pues, mi amor, para el carro. Hágale, Emilio. Hágale, pues. Yo no me quiero ir. Esta es mi casa, Pablo. No, yo sé, Patico, pero usted tiene que tener paciencia y tranquilidad. Piense que nosotros ahora, en el edificio donde vamos a vivir, vamos a estar muy bien, porque es que ahí los niños van a tener acceso a la piscina y van a estar ahí con los chavos. Qué pereza.
Usted va a vivir en el primer apartamento, yo en el segundo piso, yo en el tercero. ¿Cómo va a ser pues eso? No se trata de eso, Patico. Ya usted, ya cuando estemos instalados, usted nos organiza como quiera, ¿sí? No me ponga así, que además me pone nervioso a los niños y yo no quiero eso. ¿Sí? Ven. Ay, qué pereza usted. Una mudadita y ya. Pedregal, créame que no entiendo por qué no tenemos resultados. General, estamos listos, vamos a realizar el operativo. Está todo listo ya. Me está hablando que tiene preparado un operativo y usted sigue encerrado hasta ahora en su oficina. ¡Salga de ella, hombre! No, señor, yo ya salía. Lo que pasa es que regresé a contestar su llamada. Pues hágalo ahora mismo. ¿Y detrás de quién van hoy? Pues vamos a ver si agarramos a Pablo Escobar, señor. Ya localizamos la vivienda. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo van a agarrar. A él y a los demás. Es que necesitamos hacerlo sentir. Que sepan que estamos detrás de ellos. Así será, señor. Así será. Venga, Topo. ¿A usted por qué no me ayuda y le echa una manita ahí a la Patico con las cosas de los niños, eh? Es que se demora mucho y, macho, aquí no vamos a salir, espero nunca. Listo, patrón. Hágale, pues. Gracias, amigo. ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Andando, andando! ¡Rápido, montense! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Doña Pati, el patrón me mandó, nos tenemos que ir ya. Yo sé, pero pues yo tampoco voy a dejar mis cosas tiradas. La vuelta está muy caliente, doña. Vámonos. Sí, yo sé. Hágame un favor, mijo, y me pasa una cartera a mí, el que hay en el closet. Donde en su escuela policía, ¿sabes qué? No puedes disfrutar de nada. A ver, que yo lo hago, gracias. A ver, deje ahí. ¿Esto qué fue? ¿O lo rompió usted? Perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. Hermano, hágame el favor y bota ese cuadro inmediatamente. Donde la señora Patricia se dé cuenta de esta embarrada, el que va a levantar es a mí. Hágale, pues, mijo. Sí, va a ver. Venga, pastor. ¿Esto por qué no me da el favor? Coloca esto en el carro allá. Niño, Atocha. Con muchísimo cuidado, no me lo vayan claro, a rayar. No, ¿cómo le ocurre, patrón? Papá, ¿y mi bicicleta? ¿La bicicleta? Vale, ahí está la bicicleta, vaya. ¡Pato! ¡Ya voy! Dale, pues, mi hija. No, pero tampoco grita el Pablo así. Dele, dele, mi amor, de verdad que nos tenemos que ir. No, no me acose, no me acose, no me acose. Cuidado con eso ahí. Venga, pastor, ¿y el pony qué? No, no podemos dejar ese animal aquí, échelo. ¿Y quién encima los colchones o en la camioneta en la parte de atrás? Venga, ayúdeme, mi hermano, venga. Emilio, déjale la ventana a la niña. Dele, apúrese, que les van a avisar que nosotros vamos por ella. ¡Eh! No, ya dejen la joda, préstame la niña, páseme la niña. A ver, ya. Dale, a ver, rápido. Entonces esta coscorria de coronel sí estaba hablando en serio. ¿Cuál coronel? No, nadie, mijo, ninguno, no se preocupe. Dame cómo es eso que me están dando en la cabeza, Emilia. Con este disparas, con este lanzas bombas, con este te mueves. ¿Con cuál los mató? ¿Con este? Sí. Vení. ¿Sabes qué, Correa? ¿Divirtiéndose o qué?
Pues qué maravilla aparato, Pablo. ¿Dónde lo compraste? Yo quiero un igualito a este. Ah, para que usted vea los contactos que yo tengo. Esto es una chimba de regalo. ¿Qué chimba? ¿Cuál chimba? ¿Qué son esas palabras suyas? ¿Ah? Usa esas palabrotas delante de su mamá para que lo vean el pedo tan berraco que me mete chino marica. Bueno, ya. Suficiente. A ver, Emilio, y atienda a sus invitados, güey, con sus amiguitos. Ahí está el caballo que ya se lo puse. Vaya, vaya, diviértase. Bueno, mijo. Camina a ver, corre, que usted y yo tenemos cosas. Vale, pues, mijo. Hombre, Pablo, qué maravilla, caballos, Pablo. Ah, esa es una belleza. Estaba un borrachito ahí, haciendo sus necesidades en un árbol. Y llega la policía y le dice... ¡Ah, muy bonito! Es el tipo, y lo bueno que me ha salido. ¡Ah, Virgen Santísima! ¿Usted trajo este baboso, señor? ¡Ábrese! ¡María, yo me sigo uno bueno, ya! ¡Era el mono bachar! Si no me gusta, lo toteo. No, no, está tranquilo, tranquilo. Pero que no me escuche más. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. No, doña Pati, yo sí la quiero felicitar. Porque es que esta fiesta le quedó muy bonita, ¿verdad? Ay, sí. Marcia, no sea tan descarada. ¿Cómo así que doña Pati? Oigan a esta, si yo tengo su edad, mija. Ay, con un muchachito así de grande. ¿Cuántos años es que está cumpliendo? 10 añitos, que a mí me rindió. Ay, mija, mucho. Sí, le rindió mucho el batido. Ay, no, la verdad es que... Ay, mi marido y yo hace rato que queremos encargar muchachito. Ay, sí, tener familia, verlos corretear por todas partes, pero es que aquí entre nos no me ha querido cuajar. Ay, yo sí le tengo la solución para eso. Ah, esto no es sino que se ponga una faldita de colegial y va a ver que no se le quita encima. Ay, ay, en serio, y ahí sí cuaja porque cuaja. Ay, no. Y eso no será un fin, porque con unas lavativas de romero sale. ¿Será? Sí, sí, sí. ¿Y usted qué? ¿Se va a dejar coger la tarde? Ay, no. Ella sí. A mí que me coja la tarde, porque es cuando me sale un muchachito, igual de conversador que Hernán. No, a mí se parme lo que es, porque yo me aguanto uno. Yo me aguanto dos. Bueno, vamos a colocarnos serios, que esta es una reunión muy seria y muy importante. Me parece que es momento de comenzar. Pablo, y hablando seriamente, ¿a vos no te parece que hacer estas reuniones sabiendo lo que está pasando con Gerber es muy peligroso? Pues sí, peligroso sí es, Germán, pero usted no se preocupe que todavía la policía está dentro de la nómina de la organización y no solamente eso, nosotros nos encargamos de hacer un anillo de seguridad prácticamente impenetrable. Entonces, usted por eso... No se preocupe. Lo que sí es que es la última vez que nos vamos a poder dar el lujo de estar aquí reunidos toda la patota junta. Entonces, aprovechemos, por favor. Y con nuestro amiguito Marcos Gerber, pues allá preso en los Estados Unidos, ahí sí se nos volteó la torta. Porque ahora el gobierno sí se va a poner a extraditar sin necesidad de ningún tratado. O sea que sí, ahora sí se nos van a venir encima. Pues yo me imagino que por eso es que estamos aquí, para decidir cuál es nuestra próxima movida, ¿no? Hombre, Ramada, pues la verdad yo he estado pensando y a mí me parece que en este momento para nada conviene que nosotros le sigamos metiendo muertos a esta guerra. Hombre, pues a mí me parece lo más sensato. Porque es que matando gente tan importante, hermano, lo que estamos creando es odio y resentimiento en la gente. Y lo que menos necesitamos en este momento son broncas. Exactamente. Entonces, en vista de que el mariachi y yo hemos sido las personas que más plata le hemos invertido a esta guerra... Nos parece importante y nos parece que llegó el momento de que cada uno de ustedes se meta la mano al bolsillo. Ah, no, Pablo, es que ahí sí fácil. No hay no que os digas. Y nosotros hacemos una vacación, ¿no, muchachos? Sí. Nosotros metemos la plata para lo que siga. Muchísimas gracias, Arellano. Y Mariachi, aquí el primo Gonzalo han tomado la decisión de que vamos a pedir un aporte de una módica cuota de $500,000 por cabeza. Pablo, pero $500,000. Le parece mucho. Si quiere, se la subo al millón. Y si le está yendo tan mal, bien puede acompañar al señor comediante usted que está no, parece mal. No existe tan mal. No, bueno, 500,000 está bien. Arrancado. Las mismas mañas de Gonzalo.
No jodas. ¿Qué culo de chorizo? Y saben qué, de verdad que a mí a veces me encantaría ser invisible. En serio, para meterme allá donde están, los hombres hablando, que no me vean. Y yo poder escuchar todo lo que dicen. Por ejemplo, a ver, ¿a ustedes no les encantaría saber qué es lo que tanto parlotean allá esos hombres? ¿Ah? Pues sí, ¿no? Pues, ¿cómo así? ¿Ustedes no se imaginan de qué están hablando de ellos? ¿En serio? Pues, ¿de qué más va a ser? ¿De la extradición de Herbert? Pues, están mirando a ver qué hacen, ¿no? ¿Cómo así? ¿Lo extraditaron? Y no, ven, no hablemos de eso nosotras, que hablen los hombres, nosotras no. Lo otro que me parece muy importante es que empecemos a cambiar el perfil. Un perfil bajo, andar despacito, no exponernos mucho públicamente, mantenernos refugiados fuera de los radares, por favor. Es cierto que tenemos a la policía en la nómina, pero también es cierto que llegó el momento de colaborarle a la fuerza pública. Yo no sé, Pablo, hay un tema que me preocupa mucho personalmente. Y es que tengamos allá a Herbert abriéndole la boca y contándole todo a los gringos. ¿A usted no les preocupa eso? Créame, Germán, que ese es un tema que a todos, absolutamente a todos, nos preocupa. Bueno, ahorita lo que hay que hacer es traquetear como unas bestias. Ganar billete a lo loco para prepararnos por si el gobierno se nos viene encima. Exactamente. Nosotros, por andar concentrados en los ataques y en la guerra, hemos descuidado muchísimo el negocio. Entonces, llegó el momento de volvernos a enfocar en lo que sabemos hacer. Plata, para poder reforzar las arcas. Ustedes saben que como administrador de esta gran empresa, yo soy el primer interesado, ¿cierto? Así que me he dado la tarea de comenzar a buscar nuevas rutas para sacar la mercancía, muchachos. Por otra parte, les cuento, señores, que la ruta de Cuba se está cayendo. Y mandamos un solo viaje cada 15 días y eso no alcanza. Usted no se preocupe por eso, Ramadita, que eso después lo solucionamos. Ese no es un problema tan serio ni para usted, ni para Valencia, ni para Correa, ni para Arellano. Lo importante, vuelvo y le repito, es cambiar el perfil y volar bajito. Les pido el inmenso favor, cuando terminemos esta reunión, cambien de casa, vendan los apartamentos, hagan traspaso de los vehículos. Y si cualquiera de ustedes necesita del chimpancé para que ponga la huella digital en notarías, no es sino que le digan al primo Gonzalo. No, que lo pidan. Bueno, te aconsejo, entonces veo. Cambiar de casa y de lugar. Bueno, entonces... ¿Ustedes van para esa, papito? Ese chiste. No, espérate, yo voy a enseñar el chiste. No, el chiste de los caballos. ¿Dónde está el cuento de chistes, hombre? ¿Oíste, hombre, Pablito? ¿Cómo te parece que en estos días estaba hablando yo con Gildardo González? ¿Cómo así, Pedro? ¿Es que usted está haciendo negocios con el cartel de Cali? No, hombre, ¿cómo se te ocurre? Sino que después de ese canazo que nos chupamos en España, pues, nos hicimos buenos amigos. ¿Entonces yo qué tengo que ver con eso, o qué? Pues, hombre, que el hombre me llamó expresamente para pedirme un favor muy especial. Los señores del cartel de Cali llamando a un patrón del cartel de Medellín para pedirle un favor. ¿Cómo te pareció, hombre? ¿Y cómo qué será? Pues, hombre... El hombre quiere saber si vos te puedes reunir con toda la cúpula del cartel de Cali. Pues yo no sé. Yo no sé eso qué tan bueno sea, Pedro. Lo que sí le puedo decir es que si yo me reúno con Gildardo y no con Manuel, porque Manuel es un tipo muy atravesado, muy maleducado, muy atarbán y muy grosero. Déjeme, yo lo pienso. Listo. Dale, pues, disfrute. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Hombre, Pablo. Pasa, hombre, Gildardo. Gracias por venir, hombre. Bueno, verlo. Siéntese, man. Muchísimas gracias. ¿Cervecita o qué? ¿Sí? Sí, muchas gracias.
Hombre, Gildardo, pues yo tengo que confesarle a usted que me siento muy sorprendido de que usted quiera reunirse conmigo. Lo que vea, mano. Y también quería agradecerle ese gesto tan bonito que tuvo usted de venir hasta acá, hasta Antioquia, para poderse reunir conmigo. Yo entiendo que aquí se sienta más seguro, que no parece. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema, Pablo, es con dos personas con que hicimos negocio hace un tiempo. Pues... No, pero entonces tiene que ser un problema muy berraco, para que usted no pueda resolverlo usted mismo. La vaina es que los tipos no están en Cali, sino que están aquí en Medellín. Sí, y entonces... El asunto delicado es que estos tipos trabajan para usted. Gracias, mijo. Venga, pues. Vea. Virgen Sanada. Vea. Bueno, Mona. Bonito el nombre, ¿cierto? Y a su hijo, ¿qué le está dando, pues? Que ahora todo es europeo. Mónaco, Nápoles, se nos volvió europeo él, pues. Dejarlo a él con sus cosas, a él le gusta. Y además, Mónaco es un principado muy especial, muy elegante. ¿No? Mm. Pero lo que importa es que está aquí en el mismo vecindario, en el mismo barrio. Estamos cerquita. Aquí van a estar muy cómodos. Ya se conoce el sector. Y entonces, pues, yo creo que aquí van a quedar muy bien. Dígame una cosita, doña Nelia, ¿es que Pablo la mandó a trabajarme o qué? ¿Cómo, Pato? ¿Y usted desde cuándo me dice eso a mi Pati? Yo jamás me le he prestado a Pablo para eso y usted lo sabe. ¿No, señora? Espere, espere, Gildardo, a ver si yo lo estoy entendiendo. Usted lo que me está a mí pidiendo es que yo le entregue a dos personas que trabajan conmigo. Sí, señor. Estos son Hernán Valencia y Pablo Correa. ¿Sabes qué, Correa? ¿Divirtiéndose o qué? Pues qué maravilla aparato, Pablo. ¿Dónde lo compraste? Yo quiero un igualito a este. Para que usted vea los contactos que yo tengo. Y si le está yendo tan mal, bien pueda acompañar al señor comediante usted que está aquí. No, bueno, 500.000 está bien. No, pues imagínese. No, eso no existe. Pero espera, se puede refresco, mano. Le voy a dar $500,000 por cabeza. Eso sí, no me los entregue. Usted encarga de ellos. $1,000,000 por yo entregarle a usted a dos de mis propios socios, Gildardo. Pero son dos hombres que se nos torcieron. Y si no se encarga usted de ellos, nos encargamos nosotros. No, es que no ni pensarlo. Cuando usted se ponga a hacer una cosa de esas, nos meten unos inconvenientes muy complicados y muy berracos a todos nosotros. Pablo, por eso estoy aquí, hermano. Yo soy un hombre de negocio y me gustan las cosas claritas. $2,000,000. Vale, pues. Ahí está. Tanta rabia con él, doña Nelly. Todo lo que nos está pasando es culpa de él, porque él se lo buscó. Todo, pues, todo, todo. Pues sí, pero ya que no se puede llorar sobre la leche derramada. Pero conociéndolo yo como lo conozco, yo sé que él ahora va a retroceder un poquito, va a reorganizar sus fichas, va a ver cómo planifica el siguiente paso. Él es serio, yo lo conozco. Esto es por un momento, pues. Y además usted, en vez de estar echándole fuego ahí a la hoguera, lo que debe es tranquilizarse, porque un hombre así con problemas lo que necesita es una mujer sólida. A nosotros nos toca sufrir, mija. Vea, esto está muy bonito. No, para trapearlo. Como si le tocara a usted, descarada. Está lindo. Vea los jardines. ¡Vamos!
va a pagar en cheque. No, oigan a este, le va a pagar es uno sobre otro, mijo. Tendrá mucha. Para que vea. ¿Cómo le parece uno metiéndole plata a estos gallos para que se la duela multiplicada? Y véalo. Es que vos lo que tenés que hacer, hombre, es apostar en contra de tus gallos, huevón. Pues me va a tocar, hermano. Camine pues y le pago su plata. Bueno, vamos a brindar antes porque siempre es bueno que le caiga a uno platica, ¿no? Ah. Hágale pues. Salud, man. Saludos a Isabelita, mamá. ¡Saludos, muchachos! Me la llevaron toda, ¿no? Vos tenés que aprender, hombre Correa, que a los animales no se les apuesta, porque son animales, precisamente no piensan, no tienen noción de lo que es el dinero, noción de lo que es la plática. Qué va, hermano. Me va a tocar comprarme un tigre para que coma ese poco de gallos, hermano. Vos sos bruto, seguís hablando de animales, hombre. Te voy a enseñar a hacer unas buenas inversiones. Para ellos son los amigos, ¿no? Ah, pues lo estoy viendo entonces. Dale, pues. Enséñeme, pues. Switch. Sacate un millón del carril para pagarle aquí al campeón. Es solo un millón. Más. María, me tocará pagártelo con canciones. ¿Oíste vos? Fue que te embobaste, tontarrón. Gonzalo, hermano. Nosotros somos amigos. Gonzalo, ¿esto qué es, hermano? Amigo. Amigo es un peso en el bolsillo, pelado. No, Gonzalo, ni hablemos, hermano. Gonzalo, hermano. Soltame, hermano, que yo no puedo montar solo, hombre. Vos te me estás haciendo el loco y no me quieres dar el apartamento. Y me quieres tener en este ranchito chiquito. Ay, bizcocho. No quiero hablar mucho de eso como para no salar el negocio. Pero hay un negocito por ahí que si no sale, te voy a forrar en oro. Llegó el chofer. A ver si trajo todo. ¡Abrite, perra! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡No aparece por vos! ¡No aparece por vos! ¡Vámonos, vamos! ¡Me paro por vos! ¡Apúrate! 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 ¡Eso no te importa, maricón! ¿Qué está pasando? ¡Me mandaron por vos, tía! ¡Vamos, vamos! ¿Quién mandó por mí? ¡Vamos! ¿Quién mandó por mí? ¡Vamos, vamos, vamos! No pasa nada, chismando. Andate, andate, andate. No te importa. El problema con los de Cali es un problema de plata. Ellos me están cobrando a mí un billete que yo no tengo por qué pagarles. A mí no me explique absolutamente nada, porque es que a mí no me importa. Y además, ese es problema suyo, no mío. El hecho es que a usted la gente de Cali lo quiere muerto. Pablo, por Dios. Gonzalo, hermano. Ustedes a mí me conocen. Yo trabajo para el mismo combo, hermano. Usted no se preocupe, Pablo, que nosotros en ningún momento hemos pensado en entrarle a matar a usted. Entonces, si no me va a matar, ¿por qué me tienes amarrado? Aquí lo que tenemos es un problema financiero. Yo recibí el medio millón de dólares que usted mandó y se lo agradezco muchísimo, pero necesito más. Estamos hablando de plata, entonces. Yo te ayudo con lo que me digas, Pablo, con mucho gusto. Qué bueno, Correita. Nosotros estamos necesitando 10 millones de dólares. Pablo, yo esa plata no la tengo, hermano. Vos sabes que yo no la tengo. ¿Usted está seguro de eso, Correita? ¿No será que usted, vendiendo algunas propiedades o revendiendo alguna acción a alguna de las fincas, no será que usted la reúne? Mire que yo de verdad la necesito muchísimo. Colabóreme.